Gracias, gracias, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Ve Tú a Saber, con su amigo Beto Ortiz. La amenaza elegante, como el elefante. La amenaza que grita, como la bebita. Bueno, amigos, hemos tenido que regresar con mi programa porque esta semana que pasó, una entrevista muy polémica, muy controversial, que creo que voy a tener que tocar, porque no solamente se ha escuchado la parte, una de las partes, y creo que lo justo es escuchar las dos partes de la historia. Por eso, antes de continuar, creo que debo volver a mis orígenes y hacerlo en el valor de la verdura. Hemos podido desplegar toda nuestra escenografía. Pero ahora sí, completa, por favor. ¡Bienvenidos al valor de la verdura! Lo único que separa a un participante de ganar los 50,000 soles son 21 preguntas. Y para ganarlos, simplemente tiene que responderlas con la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Así que, sin más, bienvenidos al valor de la verdura de Jorge Benavides. ¿Cómo estás, Jorge? No, gracias, Beto, por la oportunidad que me das. No, gracias a ti por darnos la primicia y la exclusividad, obviamente. Acabamos de sacar a la gente de Magali del estudio porque querían... Gracias, gracias. Esa fue una de las condiciones que puse para venir. Bueno, Jorge, antes de comenzar, y que ya sentándote en el sillón rojo, ya tiene un pegamento especial, no te vas a poder parar. No. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Jorge? Sí, estoy seguro, segurísimo. ¿No te arrepientes? No, para nada. Aparte voy a decir la verdura y nada más que la verdura. Ya. Tranquilo. Bueno, ¿sabes que esto puede traer consecuencias? ¿Por qué traía consecuencias? No veo por dónde. O sea, yo estoy seguro de lo que voy a decir. Bueno, la verdura. Sin más, tengo que decirte que estás advertido. Por favor, ya, asiento. Te agradezco. Asiento, Jorge. Bueno, Jorge no ha venido solo. Bueno, él simplemente solamente va a responder las preguntas, pero ha venido acompañado. Jorge, ¿de quién vienes acompañado, por favor? Bueno, vengo acompañado del señor Dani Rosales. Bienvenido, Dani. Bienvenido adelante. ¿Cómo estás, Dani? Dani, buenas noches. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas noches, Dani. Tú eres el... Podríamos decir el mejor amigo de la persona de la cual vamos a comentar esta noche. Mejor amigo creo que no. Compañero. Perfecto. Bueno, más adelante vamos a... Hay algunas... Perdón, señores, por favor. Chicos, tranquilos. Hay algunas preguntas que te involucran, Dani. Por eso te lo pregunto. Sí. No, colegas, compañero de trabajo. Perfecto, sin más. Siguiente acompañante, Jorge, por favor. ¿Quién más te acompaña? Walter Ramírez. Walter Ramírez. Hola, Walter. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches. Sí, buenas noches, Beto. Contento de estar acá con ustedes. El famoso apóyame mano. Apóyame mano. Bueno, sin más, para ir ganando tiempo, Jorge, ¿con quién más vienes acompañado? Mira, cuando esta persona se retiró del programa... Así es. Ella fue una de las amistades que se me acercó para decirme que le dé una oportunidad.
Ok, perfecto. O sea, eso me hizo... O sea, notar... vino a abogar por ella. Exacto, vino a abogar por ella. Eso me hizo ver de que bueno, la quería mucho, ¿no? La estimaba. La amistad. Obviamente la amistad que tenía con ella ya... Obvio. Entonces, por eso también he querido que esté presente. ¿Compartían camerín? Sí, compartían camerín. Compartían camerín, perfecto. Ella es Gabriela Serpa. Gabriela Serpa. Hola Gabriela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Beto, ¿cómo estás? Hoy te veo regia. Gracias, Beto. Oh. Guapísima, debes estar con pareja seguro. No, estoy soltera. Estoy soltera. Es que así dicen en el país, cuando alguien se mete con alguien y tiene buena mano, embellece. Ah, sí. Lo digo por experiencia, lo digo por experiencia. Bueno, Jorge, ¿qué otro invitado te acompaña? Bueno, él se caracteriza por ser una persona conciliadora, ¿no? Ah, caramba. Él siempre está como, digamos, en el centro. El abogado del diablo, podríamos decir. Sí, podríamos decir que sí. Él es Martín Farfán. Martín Farfán. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. ¿Cómo estás, gracias por Te han presentado como una persona conciliadora, una persona con mucha experiencia. Sí. Escuché una entrevista que hablabas de una trayectoria de más de 30 y tantos años. Exacto. ¿Podrías decirnos tu edad real? Mi edad real, 57 años. ¿Perdón? 57 años. 57 años. Asiento. Muy buenas noches, Martín. Sí. Bueno, Jorge. Gracias. Falta la maquilladora. Me indica que tengo que hacer nuevamente la pregunta porque... esto podría generar muchas cosas. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Tranquilo, Jorge. Tranquilo, fuerza, tranquilo. Fuerza, Jorge. Una vez. Que se aclare todo de una vez. Mira, la verdad que... pensándolo bien, Beto... no voy a declarar nada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, jefe! ¡Por favor, jefe! ¡Tiene que decir su verdad! No, no, pues, no, no, pues. Hemos venido acá para testiguar. Ahí está, ahí está. ¡Por favor, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jorge, Jorge! ¡Una vez! ¡Jorge, Jorge! ¡Jorge, Jorge! Bueno, por interno, el encargado de la escenografía me dice que... se asustó, casi se desmaya. Hasta hasta las 4 de la mañana. Claro. Sí, por favor. Diseñando la escenografía para poderla poner. Sí. Jorge, bueno, entonces... con fuerza, Jorge, vamos. Sí, sin más. Vamos, vamos. No dejó de grabar ayer. Sí, por... sin más, comencemos con las preguntas. ¿Qué es lo que el público le interesa? ¡Primera pregunta! Jorge... ¿fuiste tú quien la descubrió? No. La respuesta es... verdura. Bueno, aquí sí vamos a tener que aclarar un poquito y vamos a extendernos, creo. Y tú sabes que yo obviamente estoy acostumbrado a tratar temas políticos, he tumbado a presidentes, he estado exiliado en México, en Estados Unidos. Y este tema, o sea, yo no estoy tan al tanto, pero por lo poco que he leído, sé que tú lo has descubierto. Ahora, antes de eso yo quisiera preguntarte... ¿cuántos años de carrera artística tienes, Jorge? Bueno, ya prácticamente voy a cumplir 40 años de carrera artística. Bueno, prácticamente la edad de... o sea, podríamos decir que cuando se prendió la señal de ATV, que cumple 40 años, tú también apareciste más o menos en esa época. Sí, claro que ¿y, sí. ¿Y cuántos artistas han pasado por tu programa, Jorge? Uy, innumerables, innumerables artistas. ¿Y en estos momentos consagrados algunos? Sí, claro que sí. Por supuesto, qué bueno. Bueno, dinos, ¿cómo que tú no la descubriste?
Bueno, la verdad que si yo quisiera tirarme el jamón, como se dice, ¿no? O jamonearme, podría decir que sí, que yo la descubrí, que yo fui su descubridor. Claro, pero la pana. En realidad, claro. En realidad, quien la descubre fue Dani Rosales. ¡Ah, caramba! Claro, Dani Rosales me invita a un show que él presentaba. Ajá. En un local. No será, bueno, Habla Causa, ¿no? Sí, Habla Causa. Habla Causa. Habla Causa, caramba. Sí, Habla Causa. Y bueno, él siempre me invitaba y yo lamentablemente no podía hasta que, bueno, un día fui a ver su espectáculo, a verlo a Dani Rosales, ¿no? Porque él ya tenía pues un nombre hecho. Así es, claro. Y de pronto, entre número y número que hacía Dani, aparecía una chica muy, muy, muy divertida. Así es. Con la que el público se reía muchísimo. ¿Mm? Entonces, muy agradable, se notaba que era una muy buena comediante. Ajá. De repente ya no se daba cuenta, pero le puse el ojo, ¿no? Como se dice. Ajá. Le puse el ojo y dije, esta chica en algún momento la voy a probar en el programa. Caramba. Porque aparte de que vi la reacción del público, también me gustó a mí. Como... Y así es como normalmente pasa contigo con la gente que ha venido al programa o que ha pasado por el programa. Normalmente tengo ese ojo. Ajá. Que me dice, esta persona te va a funcionar. Okay. Llámala. Y casi siempre no he fallado, siempre okay. Me ha funcionado. Perfecto. Entonces vi su actuación y no comenté nada, ni siquiera a Dani, no le dije la voy a llamar, nada, me lo guardé nada más. Claro. Y en una oportunidad que hicimos un sketch, la convoqué a través de la producción, ¿no? Oh. La invitamos, se presentó y nada más, o sea, solamente se presentó y la observé en el programa. Ya, ojo, las luces, con las cámaras. Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Ya no la volví a llamar. Después, en una entrevista que le hicieron a ella, ella dice que se quedó como en nada, porque ella pensaba que la íbamos a seguir llamando, pero ya no se le llamó. Ok. Pero no era porque no me gustó. Fue prácticamente un debut y despedida. Claro. Ok. Pero yo me quedé guardada con esa sensación de que sí me había gustado, pero yo estaba esperando otro momento para volverla a probar. Para probarla en otro momento que tú creas conveniente. Exacto. ¿Y? Y ya de ahí se le vuelve a convocar y ya es el momento en que ella ya queda en el programa como parte del staff. Ok. Le propones quedarse y se queda. Exacto. Y ahí comienza la historia. Así es, pero bueno, entonces, yo no la descubrí. O sea, no la descubrí, yo la llamé, pero el que la descubrió fue Dani. Bueno, más adelante, porque acá tengo dos preguntas que involucran a Dani Rosales. Uy, no. Justamente con este personaje. No. Bueno, entonces, sin más, ¡siguiente pregunta! ¡Ay! Jorge. Se le subieron los humos. Uf. Fui yo quien la sacó del lugar de donde estaba. Una persona que no te agradece lo que tú has logrado con ella es una persona desagradecida. Además, se presenta en otro programa para referirse de mala manera a mi persona. Me he equivocado, no es mentirosa, es recontra mentirosa. ¿Qué hace una persona que representa a JVN TV y ATV trabajando en un canal porno? ¿Por qué había hecho eso? Sí, había una mala intención. ¡Siguiente pregunta! ¡Ay! Jorge. Se le subieron los humos. Uf. Ahora sí. Sí. La respuesta es... verdura. Bueno, ya confirmando tú desde tu posición que se le subieron los humos, bueno, te escuchamos, Jorge. Mira, Beto, de repente escucharlo de la boca de otras personas que a ella se le subieron los humos, no se escucharía bien. Pero en mi caso es diferente, porque
los chicos que trabajan en el programa y las chicas son como mis hijos. Entonces, qué mejor que nosotros, que en este caso yo como padre artístico de esta persona, que la vi llegar. Y yo tengo algo que siempre he hecho. Yo soy una persona muy observadora, sobre todo por mi trabajo, que es ser imitador. Y también observo mucho a la gente que trabaja conmigo. No solamente los actores, sino toda la gente que está a mi alrededor. Sin que se den cuenta, yo observo uno por uno a esas personas. Y con esta persona me di cuenta desde un principio cómo iba evolucionando, cosa que me alegraba mucho porque aprendió bastante de los consejos que yo le daba. Pero también me fui dando cuenta que se iba como que transformando. ¿Y esto debido a qué? A que, obviamente, fue pasando el tiempo, comenzaron a llegar los canjes, comenzaron a llegar más trabajo, más dinero, más poder adquisitivo. Entonces, eso, normalmente, porque es humano, algunas personas las hace cambiar, ¿ya? Y te lo digo porque en algún momento a mí me ha pasado, cuando era muy joven, yo tenía 18 años y de pronto me convertí en una figura de la televisión. Pero si tú no tienes al lado a una persona que te sepa aconsejar para poner tus pies sobre la tierra, entonces pasa lo que pasó con ella. Se mareó y cambió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Totalmente cambiada de lo que llegó a lo que se fue. Perfecto, yo creo que no deberíamos ahondar en más, ¿no? Ya que la cosa está clara en esa respuesta. ¡Siguiente pregunta! Ahora sí, ya. Acá ya me sale mi Beto interior. ¡No! Jorge, ya que estamos en confianza, Coco. Coco, Dios. Es malagradecida. Sí. La respuesta es... verdura. Bueno, la verdad que... este sí es el valor de la verdura, definitivamente. Me quedo en shock. Jorge, te escuchamos. Mira, sí es malagradecida porque fui yo quien la sacó del lugar de donde estaba. Gracias al programa y a mí, ella llegó hasta donde llegó. De ser una persona totalmente desconocida, se convirtió en una persona popular, querida, admirada por miles y miles de personas. Así es. Gracias a este programa. Y esta persona, cuando decide retirarse del programa, ni siquiera ha tenido la delicadeza de acercarse a mi persona para por lo menos decir un gracias, ¿no? Entonces, una persona que no te agradece lo que tú has logrado con ella es una persona desagradecida. Bueno, pero disculpa que te interrumpa en este momento, pero ella, en otra entrevista que ella da, dice que hubo una comunicación por WhatsApp y por teléfono, y obviamente todo el mundo, yo que he visto la entrevista, supuse que era contigo, era una conversación por teléfono y por WhatsApp. Uh-huh. ¿Fue contigo la conversación, no?
La conversación no fue conmigo, pero antes, para redondear la idea de la desagradecida, es que no solamente no me agradeció, o sea, no se despidió para darme un gracias, solamente un gracias, sino que además se presenta en otro programa para referirse de mala manera a mi persona. Entonces, más aún, más desagradecida. Entonces, por eso dije que sí. Pero a lo que tú te refieres es que ella dice que se comunicó con otra persona, ¿es cierto? No, no dice que una persona. Solamente cuando le comentan algo, ella dice, yo tuve una conversación por WhatsApp y por teléfono. Sí, ella conversó con mi esposa, Karin. Y si deseas, ella podría dar el testimonio exacto de lo que pasó. Bueno, de la conversación. No la conozco. No está invitada, pero... Pero si gusta pasar, por favor, alcáncele un micro, por favor, Karin, ¿algo que agregar sobre este tema? Sí, mira, Beto, la verdad, yo no tendría por qué estar aquí parada, pero ante los hechos he tenido que dar la cara como siempre y aclarar algunas cosas que tal vez se salen de contexto. Entonces, tú tenías una muy buena relación. Sí, claro. Disculpa, que te interrumpa. Hay una frase que dice, el mono sabe en qué palo trepa. ¿Ya? Ya. Y ese palo perfecto para ella era mi esposa. Bueno, eso te lo puedo... Disculpa, Jorge, pero lo entiendo yo, que soy una persona que... Soy el Google de la Televisión Nacional. Uh-huh. El heredero de Cervantes. Pero yo creo que ellos no han entendido lo del palo del mono. Sí, usted lo entendió. Pero voy a decirles... ¿A qué te refieres, por favor? O sea, que una persona sabe a quién se tiene que acercar. Ay, perfecto. Porque si ella se acercaba a mí a justificarse de la manera como lo hacía, no le iba a atracar, pues. Claro. Entonces ella sabía que con Karin era la cosa. Ya la había medido, ya sabía que con ella era. Claro. Entonces por eso la buscaba. Claro, se comunicó conmigo en esta última falta que tuvo, porque fueron varias. ¿Esa es la comunicación de la cual habla ella? Sí, claro. Perfecto. Ella me llama por teléfono y me da unas razones de las cuales... no vino a la grabación porque nos plantó. ¿Te dijo el motivo? Sí, me dijo el motivo, pero prefiero no mencionarlo porque es algo personal de ella, pero que no favor, quisiera mencionar porque no me corresponde. A ver, aparte, es algo muy privado, muy delicado, y la intención de este programa, a diferencia del otro, es que aquí no queremos hacer quedar mal a nadie. Perfecto. Por eso no lo mencionamos. Perfecto, perfecto. Bueno, yo lo que me dijo le creí. Y le hablé con ella de ese tema en especial y me dijo que al día siguiente venía a grabar. Y efectivamente, vino a grabar como siempre. Me dijo que no lo iba a volver a hacer una vez más, porque siempre me decía que no lo iba a volver a hacer. Si es que llegaba tarde o que si faltaba, no lo iba a volver a hacer. Perfecto. Yo creo que hasta ahí podríamos, podríamos tener su participación, señora productora. Yo le agradezco de verdad. Muchas gracias. Sin más. ¡Siguiente pregunta! ¡No! Por favor. Está pero de candela. Jorge. ¿Es mentirosa? Sí. La respuesta es... verdura. Bueno, yo creo que esta noche no vamos a escuchar ninguna falsa, ¿no? Porque la verdad que como viene... ¿Por qué podrías decir que es mentirosa, Jorge? ¿Bajo qué argumento? ¿Bajo qué prueba? ¿Bajo qué circunstancia? Mira, ¿qué momento, por en favor? Realidad, ilústrame. En realidad creo que me he equivocado. No es mentirosa. Es recontra mentirosa. Bueno, ¿ya? Y te explico por qué. Porque primero, Beto, quiero contarte que cada cierto tiempo me reúno con mi elenco y converso con ellos y los aconsejo. Perfecto. Y uno de esos consejos, ahora que está esto de las redes y estos programas de YouTube, habrá uno, dos, hasta tres que se salvan con gente inteligente. Claro. Y hace preguntas inteligentes.
Pero hay gente que ha abierto estos canales para hacer chacota, para burlarse de algunos artistas, de personas que no están preparadas para preguntas, y en muchas oportunidades las hacen quedar mal. Entonces yo me reuní con mi elenco, viendo que ahora se ha abierto esta ventana de las redes. Ahora cualquiera tiene un podcast. Exacto. Lo que me han llamado podcast. Lo que yo les di como consejo era que, por favor, les pedí que para ir a estos programas me pidan permiso. Pero era un permiso no para decirles que yo soy el dueño de ellos, que ellos me tienen que pedir, no. Sino que me pidan permiso para yo saber a dónde iba y aconsejarlos, ¿no? Dependiendo de ver con quién los iba a entrevistar. Claro. Y decirles, pues, en todo caso, que no les recomendaba que vayan o que sí, ¿no? Entonces, iba. O sea, nunca pidió permiso. Y cuando le preguntabas, te decía que no iba a ir o que no iba y se presentaba. Siempre mentía. O sea, ¿te sorprendías en verla en algún podcast sin haber hecho la comunicación? Sí. O sea, ¿la veías y...? Sí. Le preguntaba si... Es más, cuando yo la veo por primera vez en este programa de redes, donde está ahora, la primera vez que la vi por casualidad, le pregunté qué hacía en ese programa, ¿no? Por curiosidad nada más. Y me dijo que no, que se presentó porque la llamaron y no, eso es una sola vez, me dijo, ya no me va a presentar más. Mentira. Cuando la volví a ver, le dije... ¿Cómo? ¿No me dijiste que era una sola vez? Aparte que ya estaban con la condición de que me avisen y ella no avisaba. No. Entonces me dijo, sí, pero es que me volvieron a llamar y es que me dieron un bolito y entonces, o sea, volvió a mentir, o sea, me seguía mintiendo. Y así era sucesivamente, las mentiras. ¿Te estás refiriendo específicamente al programa humorístico que hay en redes en un canal de YouTube? Sí, ¿es cierto? Sí. Pero no solamente eso, también ella se presentó sin permiso, cosa que me sorprendió un montón, en un canal porno. O sea, de pronto me enteré de que la habían llamado y que grabó una película porno. Y dije, ¿qué es esto? Ya. Entonces ahí también le llamé la atención, ¿no? Pero siempre estaba la mentira de que no, que yo no voy a ir, que no. ¿Y grabó la película porno o no? ¿Grabó la secuencia? Eso te lo voy a contar más adelante. Ya, pero ¿y tienes el link, por ejemplo, como para meter una chequeadita? Beto, aquí estamos... Beto, por favor, estamos en una cosa... Una pregunta suelta. Esto de prohibirle... Yo he escuchado algún comentario por ahí de decir que, por ejemplo, este tipo de programas de YouTube, esos programas humorísticos, no compiten con un programa de señal abierta. Ajá. Para ti, ¿compite o no compite con un programa de señal abierta? Lamentablemente, o la señorita está mal informada, o la han engañado, o sigue mintiendo. Porque nuestro programa JVENGA TV no solamente sale al aire a través del canal. Ya. El programa JVENGA TV y todos los programas de ATV son multiplataforma. Así es. O sea, salen en todas las redes. Salen en Facebook, salen en YouTube, salen en Instagram, salen en TikTok. Entonces... Claro, obviamente. Sí, es un programa que compite con nosotros también. Al estar en una plataforma, JVENGA TV... Cualquier programa que esté en redes compite con nuestro programa también porque está en redes. Okay, o sea, no porque sea más importante que el otro, sino porque todos están en redes. Bueno. Todos compiten. O sea, que eso de que no compite no es cierto. Perfecto, esto está más que claro. Sin más. Pero no vas a dar el link para... Por favor. Ya ahora te voy a dar el link. La curiosidad mató al gato. Jorge... ¡Siguiente pregunta! ¿Plantó dos veces el programa? No. La respuesta es... verdura. Bueno, ahí sí voy, creo que vas a tener que aclarar bien el tema porque hasta donde yo, inclusive hasta la productora, creo que dijo que no era la primera vez que había plantado, sino había otra...
otra oportunidad que haya plantado el programa. Por favor, Jorge, te escuchamos. Claro, mira, Beto, gracias. En realidad no fueron dos veces, fueron tres. Sí, un poco más resumido, Jorge, porque el tiempo, tú sabes que es oro en televisión. Ya, no hay problema. Y este es nuestro programa. En realidad fueron tres veces. Ah, no, bueno, fueron tres. No, fueron dos. La primera fue justamente, y por eso corté la historia de lo del cine porno. Perfecto. Porque cuando yo me entero de esto, que ella grabó cine porno, dije, pero, o sea, ¿qué necesidad de haber salido de las calles como cómico ambulante a dar un salto gigante a la televisión? Con garrocha. En un programa y en un canal con un tremendo prestigio, ¿qué hacer metiéndote a un canal porno? ¿Para qué? O sea, en realidad no tiene sentido. Pero obviamente el sentido era el dinero que le ofrecieron, claro. Entonces, yo la llamé por teléfono y le llamé la atención y lo que le dije fue que ¿por qué había hecho eso? O sea, que ¿sabes qué? Hay algo que muchas personas piensan y dicen y es que como que yo no soy el dueño de esas personas y que esas personas tienen la libertad de presentarse en donde quieran, porque son ellas y punto. Pero no es así, porque desde el momento en que tú trabajas en este programa y en un canal tan importante como ATV, entonces tú ya representas a ese programa y a ese canal. Porque cuando la gente te ve por la calle, no te llaman por tu nombre, no te reconocen por tu nombre. Sí, seguramente, pero también dicen el que trabaja en JB en ATV. Exacto. O la que trabaja en JB en ATV. O el que trabaja en ATV. ATV, claro. Porque eso es lo que tú representas. Entonces, ¿qué hace una persona que representa a JB en ATV y a ATV trabajando en un canal porno? O sea, yo la llamé para llamar la atención, para decir que ¿por qué había hecho eso? Y me decía, ay, jefecito, disculpe, no va a volver a suceder. Lo que siempre decía, no va a volver a suceder, le prometo que esto no se va a volver a repetir. Y obviamente siempre se repetía, ¿no? Entonces, después de esa llamada de atención, fue la primera vez que falta el programa. Al día siguiente ya no vino a grabar, plantó el programa. ¿A raíz de tu llamada de atención? A raíz de mi llamada de atención. Entonces, yo ahí ya me di cuenta que ahí ya se estaba transformando. La que llegó y que recibía consejos y también llamadas de atención, ya no quería recibir llamadas de atención. Ya no lo soportaba. O sea, lo tomaste como que le molestó que le llame la atención. Ah, mañana no voy a grabar. Lo tomaste así, así crees que fue. Bueno, así sí, así lo tomé yo. Porque no vino a grabar, plantó. Lo peor de todo es que no contestaba el teléfono. No coincidió con un día de paro de transporte. No. Se le llamó y además la primera llamada que tú haces, ajá, es porque estás preocupado, ¿no? Porque puede haberle pasado algo. Así es, por supuesto. Ahora, como está la ciudad tan peligrosa, claro, asaltos y sicarios por todas partes, puede haberle pasado lo peor. Y ahora lo secuestro. Lo primero es lo que tú piensas. Claro, obviamente. Pero ya, pues, no contestó. Y ya cuando contestó, dijo de que la llamada de atención mía la había incomodado y que prefería no venir a grabar porque se había sentido muy mal. Ya. Se sentía muy mal. Entonces dijo, no voy a grabar y plantó. Cosa que con la experiencia que yo tengo en la televisión de tantos años, eso no ha sucedido nunca. O sea, nadie ha plantado un programa, un trabajo por una llamada de atención. Y a pesar de eso, no la volviste a llamar, no le dijiste nada, no volviste a llamar la atención, nada, simplemente no vino. Simplemente no vino. Otra vez, el mono sabe en qué palo trepa, habló con mi esposa, con ella se justificó. ¿Qué hubiera pasado, perdón, yo que también tengo un poco de experiencia, qué hubiera pasado si, por ejemplo, le hubiera pasado eso a Efraín Aguilar como director, que un trabajador le haya dicho no, eso? No lo hubiese permitido jamás. No lo hubiese permitido. O un Guillermo Guille, jamás. Jamás. Nadie se hubiese atrevido a decir, ¿sabes qué? No me gustó cómo me llamó la atención, así que no voy a grabar. Perfecto. Imposible. Yo creo que hasta ahí perfecto, porque tengo, Jorge, tengo más 21 preguntas. No, pero esa fue la primera. No, perdón, discúlpame que te interrumpa, pero tampoco no me cortes, ¿no? No me estés Es que el productor, director de programa. Es que no, tenemos que contar completo para que no quede a la mitad. Claro, y la gente se puede enterar, porque yo creo que quieren saber, ¿no? Sí, claro. No. Y sobre todo saber la verdad. La verdad. Porque siempre se ha notado en las declaraciones de esta señorita que hay como que no sabe qué decir, no lo dice completo, como que falta algo.
Entonces, para eso hemos hecho esta secuencia. Entonces, por eso te voy a hacer la... ¡Siguiente pregunta! Ay, ay, ay. Sí, pero de verdad que... Jorge. ¿Creyó que tocó el cielo con las manos? Ahora sí. Sí. La respuesta es... Verdura. Bueno, podría ser una introducción, ¿no? De la historia de tocar el cielo con las manos. Vine a se podría entender como que ya te sientes, pues ya estás, ya llegaste. Dime, Jorge, por favor. Mira, eso ya se notaba. Ya se notaba, yo también ya lo notaba. Su actitud de esta persona cambió absolutamente, aunque ella diga y diga en diferentes programas que no fue así, sí fue así. Lo digo yo, que la conozco muy bien. Bueno, lo acaba de decir Magali, que un día vino a grabar al programa tuyo y le metieron una barrida, pero a lo... Claro, a lo Marilyn Monroe. Claro, la opinión de la señora Magali obviamente es muy respetada, pero ¿quién mejor que yo? Pues así que es, obviamente, por supuesto. Que prácticamente convivía con ella en las grabaciones, ¿no? Y sí, su actitud cambió. Ya no era la misma en los mismos castings. Cuando yo me acercaba ahí y le preguntaba al inicio de los castings, ella era más sumisa conmigo, con la tía Gloria, pero ya en los últimos castings... Eso era lo que marcaba la gracia. Claro, y la gente le gustaba, pero ya después ya no, ya me contestaba golpeadito, ¿no? Me contestaba golpeadito. Ya su actitud era diferente con los demás. Ya una ceja se le levantó automáticamente y se le quedó arriba para siempre. Ya no era la claro, señorita con las cejas parejas, sino cuando tenía una bien levantada. Cuando el personaje, el contraste con la tía Gloria era justamente ese tipo de conversación, ¿no? Una persona sumisa contra una persona que era la líder del casting. Exacto. Y las respuestas y las preguntas, obviamente. Claro, entonces, hay personas que piensan así, ¿no? Bueno, logré mi objetivo, soy popular, soy querida por el público, donde me presento se llena, me aplauden, me ovacionan, todos quieren tomarse foto conmigo, toqué el cielo. Ya lo toqué, ya no necesito más. Ahora soy yo sola. Bueno, por eso digo que estoy seguro que ella cree haber tocado el cielo con las manos. Cacho, Walter, veo que estás ahí, que mueves la cabeza, como que me buscas la mirada y ¿quieres agregar algo? Walter, te siento un poco molesto. No, Beto, lo que... No, siéntate, por favor. Sí, sí, ¿no? Sí. Disculpa, tu programa, sí. No, tu programa. Sí, sí. Mira, muevo la cabeza porque la verdad, Beto, para mí es indignante todo lo que está pasando. Es increíble, ¿no? Pero es increíble que habiendo verdades, también el público tiene su verdad, ¿no? Los comentarios, la gente no es tonta, ¿no? Esto se puede resumir lo que va a decir el público mañana más tarde con la canción de Tony Rosado, ¿no? ¿Cuál canción? Tú hablaste más de la cuenta, yo soy que no te quiere más. Tu amor ya le echa al olvido, qué pena que hoy te des cuenta que tienes otro marido. Es increíble, ¿no? Bueno, Walter, gracias a usted. Hay que editar esa parte. La verdad, no, ya gracias, Walter. Gracias. Bueno, Jorge, entonces ¡Siguiente pregunta! ¿Tenía contrato? Sí. Bueno. La respuesta es... Verdura. Bueno, aquí sí voy a hacer un alto, Jorge, porque lo que estás afirmando es ya prácticamente dar la contra totalmente, ya muy directamente contra la otra afirmación.
Tú dices que sí tenía contrato. Cuando yo me entero de esto, de esta declaración de que no existía un contrato, me comunico con mi abogado y me dice de que sí está el contrato. Es más, todos tienen contrato en el programa. El pago sigue igual, los... El pago siempre fue puntual. No solamente el pago, sino también los adelantos. Los adelantos que no todo el mundo ha tenido. Que esta señorita tenía ese privilegio de que pedíamos adelantos. Perdón, es el momento. Dani, ¿te daban adelantos a ti? No, porque gracias a Dios hay trabajos, justamente por lo que dice Jorge, gracias a este trabajo salen más trabajos. Ajá. Entonces, si uno es popular, si uno llega a ser más conocido, obviamente te salen más trabajitos. Y no necesitas pedir adelanto. No necesito pedir un adelanto, en mi caso. Gaby, ¿te dan adelantos a ti? No. Bueno, no necesitas, si tienes pareja. No, me daría vergüenza pedir un adelanto. ¿Cómo pedir adelanto? No, ¿por qué? ¿Se puede pedir adelanto? Cacho, ¿te dan adelanto? No. Martín, adelantos. No tenía sentido. No, nunca se necesita un adelanto. Bueno, si tienes 8 trabajos, ¿qué adelanto te pedí? Pero Beto, no había sentido de pedir adelanto porque, claro, si todos ganamos, o sea, claro, ¿qué tanta necesidad de dinero? Bueno, entonces, bueno, pero entonces esta señorita tenía hasta esos privilegios, okay, de adelantos que no tiene nadie. Uh-huh. Circo, por eso gira. Dije en su momento que es malagradecida. Porque un adelanto, en realidad, si te pones a pensar bien, es una ayuda. Ajá. Cuando uno pide un adelanto, te está diciendo... Así no me aparte de tu sueldo que vas, exacto, a cobrar. Exacto, pero te está diciendo esa persona, no me alcanza, ayúdame, ajá, dame un adelanto. Una emergencia. Es ayudarte. Mm. Entonces, por eso digo de que es malagradecida, porque aún habiendo sido ayudada, también de esa manera, igual habló mal de nosotros. No. ¡Siguiente pregunta! Jorge, quisieron hacerte quedar mal en ese programa. Lo han hecho, creo que... Con el patón, la mala. Mira, Beto, en realidad no voy a entrar en detalles. No soy yo quien... para juzgar ese programa. Gracias a Dios, el día de hoy existen las redes, ¿no? Donde podemos escuchar, cosa que no sucedía antes, la opinión del público. ¿Qué dice el público después de lo que tú haces? Así es. Porque antes tú podías hacer una entrevista o una mala pregunta y ahí quedaba. ¿Ah? Pero ahora no, ahora el público te juzga. Claro. Y te dice lo que sí. Es más, al aire ya están interactuando cuando siguen los programas en vivo. Exacto. Entonces, sin más, estoy extasiado, de verdad que... ¡No! ¡Siguiente pregunta! ¡Ay! Jorge, ¿la maltrataste? ¡Ay! No. La respuesta es... verdura. ¿En algún momento te dijo que se había sentido maltratada? ¿Te dijo que se había sentido incómoda por algo? ¿Sentiste que la maltrataste, Jorge? Cuéntamelo. Jamás se le maltrató. Lo que pasa es que a veces cuando tú ves lágrimas, ¿no? Y como que dolor, como que te hace sentir, oye, ¿no le habrán hecho algo a esta chica? ¿No la habrán tratado mal? ¿Mm? Y algo que también quiero agregar antes de contestar a tu pregunta y que no se me vaya a pasar, es que... yo no solamente le di oportunidad a una persona a la que vi talentosa, sino que le di oportunidad a una persona transexual. Y eso es muy importante que yo lo destaque en este momento. ¿Por qué? Porque nuestro país, Beto, y tú lo sabes, es un país homofóbico. Totalmente. Sí. Y también hipócrita. Hipócrita, más porque... todavía. Porque mucha gente...
en su mayoría hablan mal de las personas LGTB. Sí, es verdad. Y tú lo sabes. Y este... No necesitas decírmelo cada rato en la cara, que lo sé. Jorge, disculpa, Beto. Pero a lo que voy es que al yo traer a esta persona a mi programa, me he tirado encima a mucha gente homofóbica. Sí, por supuesto, sí, es verdad. Que me escribía por interno que retira a esta persona del programa. Pero prácticamente me lo exigían como seguidores míos de años, que para qué había metido a una persona de este tipo a mi programa. Y sin embargo, me lo eché a la espalda y seguí adelante con ella. Claro. O sea, la cargué en mis espaldas a esta persona. Por eso es que digo que es malagradecida. Porque en este país no se le da oportunidad a las personas, sobre todo transexuales. Bueno, recuerdo que en los inicios, cuando ella ingresó al programa, la noticia en todos los medios de comunicación, en los noticieros de nocturno, de domingo, claro, la noticia era justamente... Comediante transexual. Un comediante transexual llega a un programa humorístico, ¿no? Exacto. Claro, eso era lo que... Es más, creo que en ninguna parte de Sudamérica todavía se ve un... O claro. No sé, no estoy al tanto. Si alguien lo ha visto por ahí, que me escribe, que me lo mande, por favor. Bueno, Jorge, ya estamos prácticamente para terminar, pero... Esta pregunta me dio una intriga. ¿Estás en conversaciones? No. ¿Con una importante figura del otro programa? Ahora sí. Sí. La respuesta es... Verdura. Bueno, la verdad, creo que tú eres la única persona indicada en decir con qué personas del otro programa has tenido alguna conversación ya... adelantada para que venga a trabajar acá al programa tuyo. Te juro que soy todo orejas. Te escucho. Mira, Manolo, justamente... ¿Qué? Digo, Beto. Por favor. Lamentablemente no puedo decir el nombre. Pero esta persona, okay, ya se ha manifestado públicamente, okay, que tiene ciertas incomodidades. Perfecto, claro. Y podría ser esa persona con la que yo estoy conversando. No, pero no... O sea, no, perdóname, que acá hay que ser claros y concretos. Yo te hago una pregunta puntual. ¿Estás en conversaciones con una integrante del otro programa para que venga al programa? Y tú me dices que sí. Sí. Ahora, tú me dices ahora de que hay unas incomodidades de una persona al grano y a la yugular. ¿Ya has conversado con él? ¿Ya te has sentado con él? ¿Lo has llamado por teléfono? ¿Han conversado hasta de sus incomodidades? ¡No! Ya hemos conversado. Seguimos conversando y... en eso estamos. Perfecto. Aquí, no. Me dejas en shock. Me dejas en shock. Comenzaré a buscar trabajo. ¡Siguiente pregunta! ¡No! Ay, que me han resucitado para hacer los verdaderos escándalos nacionales. ¿A quién traeré otra semana? ¿Es verdad que Dani Rosales tenía una relación oculta con ella? Bueno, Beto, yo he venido aquí a decir la verdad. Por supuesto. Toda la verdad y nada más que la verdad. Uy, me voy a enterar de todo. Así que, con respecto a esa relación, yo tengo que decir que... Bueno,
Jorge, no he dicho nada. Las reglas del programa indican de que ha sonado el botón salvador, ¿no? Que obviamente quiere decir que sí ha tenido una relación, prácticamente, porque no hubiera interpretado. Bueno, yo no he dicho nada. Yo tampoco. Y no sé por qué se ha levantado el señor. No sé. Tendrá rabo de paja, como dice mi abuelita. Bueno, ¡siguiente pregunta! Jorge, ¿te va a hacer falta en el programa? ¡Siguiente pregunta! Jorge, ¿te va a hacer falta en el programa? Pepino. Sí. Wow. Salió del corazón. Respuesta es... falsa. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ha perdido toda oportunidad de ganar los 50 mil soles. La última pregunta lo ha llevado al abismo prácticamente por mentir. Beto, disculpa. Me voy a asegurar bien. Amigos, esto fue. Gracias, Jorge, por venir. De verdad, gracias, muchas gracias, chicos. Gracias. De verdad. Gracias por haberse cambiado para nada. Sí. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. ¡El valor de la verdura! Y al finalizar esta secuencia, la maquilladora del canal renunció al programa por haberle dicho que se le subieron los humos, desagradecida y mentirosa. Por si acaso, se busca maquilladora. Gracias, amigos.